And precisely, we're going to be having questions and answers concerning the crash diet. Okay, now I will try to answer the most common questions that I receive about the crash diet. And after that, then we'll be opening up so that you guys can ask me whatever questions you have, okay? Whatever questions you have, this and other diets. Okay. So a lot of people have been asking about the diet that they were not able to download it. If there was a problem, I guess it's not there anymore because now you can download the program perfectly, and it's the crash diet. So the very first question that everyone is asking is, why is it that I do not lose weight with the crash diets while others do? Okay, this is really something very important that you need to understand, that there's no such thing as a guaranteed weight loss diet. You can even do total fasting, and that is no guarantee that you will lose weight. What doctors do, the dishonest doctors, what dishonest doctors do is that they give their patients diuretics, they give them thyroid hormones, they give them amphetamines. And obviously they will lose weight, but it's not fat. It's not what we want to lose. Now, there's a lot of reasons for you to not lose weight. One would be that you're in a plateau, or what is called a diet-resistant obesity, and there you have to have patience. The other option is that maybe you're doing a very strict diet and you got to a point where you're not losing anymore, and you change from a very strict diet to this diet, and this will actually make you gain weight. No, it all has to do with calories. If you're having an 800 calorie diet and you apply a 1200 calorie diet, then you're adding 400 calories more to your program, and that will make you gain weight. Now, there's other possibilities. Maybe it's a woman that's in her period, and that would be a reason. Another one would be that you're having digestive issues, and this program has a lot of fiber, so it could be that you might not lose weight. That doesn't mean that the program is not working, okay? It just means that you're not losing weight at that moment. Now, here comes the next question is, why do I have to take pictures of my body? Precisely because not necessarily will you be losing weight, and not necessarily will it be at a fast rate. Now, around 80 to 90% of people who apply this diet will lose at least 4 pounds in 1 week, okay? And some of them even lose up to 20 pounds in 10 days. This is not the majority. That would be around 10, 5 to 10%, maybe even more, maybe 20%. But you need to understand that this is a numbers game. So we go into the program, we do our best, we try to do the best we can do. And you might lose weight very quickly, and you might not. But what will happen is that you will lose volume very quickly. And the only way that you can really identify these changes are with a picture. So if you guys are not taking a picture, you're really losing out on this program because it can really change your body. And if you're not happy with your body, that's precisely the reason why you should take a picture. I mean, if you've got the most spectacular figure in the world and everyone's just taking photographs of your body, then you don't need to take a picture. Everyone else is taking pictures. But if you're not happy with your body, then take your pictures, check them out, compare them on a weekly basis, and obviously you're not gonna go from size 16 to size 2 in 1 week. So don't exaggerate. Just be very clear as to checking exactly whether you are losing volume or not, okay? And that's another thing. You know, I've got bad news for you guys. You know, tonight, if you're obese, tonight you're gonna go to sleep obese. And if you're obese, then tomorrow you're gonna wake up obese. And the solution to this is not trying to find the program that will change you in 2 minutes, but accepting who you are and just applying yourself and working in a mature and focused way, in a mature manner, so that you work and you do what you have to do. Okay. Now, here's another one that's also they ask me very frequently. Okay, if I do not have the foods that the crash diet recommends, can I change them for another food? Definitely, you can. It could be that you don't have access to the fruits that I'm recommending, which are the ones that make you lose the fastest. So you can change it for other fruits, and obviously that will
put a dent on your loss, but you're still going to obtain results. Now, maybe you don't have corn tortillas, maybe you don't oven roast them. You could change it for toasts. Or maybe you don't have oatmeal, then you can change it for a cereal, a regular cereal like Cheerios. You can do these changes, but you do have to understand that when you are doing them, the response might change or it might not. This depends on, it's very, very, very individualistic, and every person reacts differently. So don't expect your body to react the same as someone else's body. It's your body, and just accept what's happening and enjoy it and just continue. Be disciplined. Be disciplined. It's discipline what solves this problem. Now, the other one, they're asking me, okay, why am I seeing toasts or toasted bread in one diet and not in this one? Well, it turns out that when I originally created this diet, it was made with oven-baked corn tortillas, and that makes it more efficient. But there were many, many people outside of Mexico and other parts of the world that did not have access to tortillas, to corn tortillas. And so that is why I added toast or toasted bread. And also I added cottage cheese to make it a little bit more tasty, more flavorful. They do both work very well. You can actually change one for the other. One day you could eat tostadas, the other day you could eat toasted bread. That would make it a little bit less boring. But I do need to tell you that the original program is faster than the one with toast or toasted bread. So I hope that answers your question. Now, the other one is, why do I stop losing weight after a while? This is normal, and this happens with every single program that you apply, including total fasting. So you have to be ready mentally for this situation, and you have to simply continue with the program even when you're not obtaining results, because if you do continue with the program, sooner or later you will start losing excess weight and volume again. Now, the other question, especially now that we're all in our homes and we're bored and we're angry and we're upset and we're afraid or whatever emotion it is, whatever negative emotion it is, that really pushes us to eat foods that are not the healthiest. Like when you get angry, you don't go out and munch on lettuce or munch on a cucumber. You really want to eat other types of foods like chips or pastry. You can actually add these foods to the program, okay? You can add them. This is a balanced diet, so it's a very sturdy program. It can actually withstand a lot of crazy things that you can add to it. The only rule is that you still have to eat what is in the diet. Even if you eat anything extra, you still have to eat what's programmed, even when not hungry. Now, will this affect your weight and loss of weight of and volume? Yes, it will. In some people and in others it won't. This is really totally different. It's a different response. In my over 40 years of working with weight loss, I can honestly tell you that I never know what is going to happen. It's always a Pandora's box. Sometimes beautiful things happen most of the time that keeps me focused and happy, but there are times where we don't get the results that we want, and that's what it is. This is what it is. I call these things proposals. I don't call them diets. I even call them indecent proposals. Like, okay, body, I'm gonna make you an indecent proposal. Will you accept? Will you not? I'm ready, but are you ready? And it's the body that decides, okay? And respect your body if it wants to go down fast and stops going down because you added something extra. It is what it is. And others will notice that they add extra foods and they still lose very quickly. It's a personal matter. Now, can you add a cheat meal? This is different because adding extras, you would be doing that on a daily basis, or maybe every other day, or maybe you would do it in the morning and the afternoon you won't. This is one extra activity that you would be adding to the diet, but the other one is called a cheat meal. I don't know if you guys have read about cheat meals, but it turns out that cheat meals are actually fantastic for any weight loss program, including a keto diet. What
What does it mean to do a cheat meal? Okay, you program yourself and you decide that one meal out of the week, not one day, not one weekend, not one crazy 3-day splurge. It's one meal. And on that meal, you decide to eat whatever you want to eat, whatever you missed out on, whatever you're craving, whatever is there that you have been disciplined and not taken it. And it turns out that when you add a cheat meal, this actually makes the program better and makes it more efficient. And the other part that is really fantastic is that it reduces the number of days that you go on a plateau. The plateau happens when you've lost some weight, your body stops losing weight and stays there for a while. Well, it turns out that with a cheat meal, this plateau takes longer to appear. And once it's there, it's less days and you start losing weight at a much faster rate than if you're not having a cheat meal. So go ahead, program your cheat meal. It will be one meal during the week. It can be anything that you want. There is no limit. There's no restriction. I've even seen a picture of The Rock, Dwayne Johnson, and he has a picture of a huge table where he's eating huge amounts of pizzas. Well, The Rock can do it. I certainly can't. I suspect that none of you could. But yes, The Rock does also have his cheat meals, and look at the body he has. Okay, now how long can you do this diet? Well, you can actually maintain this diet for a very, very, very long time, as long as you're seeing results. If you are hitting the plateau, be patient, continue with the program, and you will start losing weight and volume again. Now, there's different options that you can apply to this program. Let's say you've been doing the program for 2 months, 3 months, 4 months, and you decide, okay, I'm getting a little tired of this routine. Well, what you could do is what it's called the 80-20 program, where 80% of the time you apply the crash diet and 20% of the program you do something else. That would be Monday to Friday, you would be very disciplined, and Saturday and Sunday you can do whatever you want. But I would not recommend this on the first month or on the second month. I would recommend that you do it after the third month, because you're doing it because you want to have a very quick response. You want to see quick results. Now, can my children do this diet? Yes, they can. They definitely can. Can my husband do? My wife. I'm a guy. I could. Yeah, a guy can do the diet. Can men do the diet? Yes, men can do the diet. It's very low in calories. 1,200 calories is very low for a man. But remember that I presented a shake yesterday, and men should definitely add at least one shake to bring it up to 1,600 calories, so that they lose weight and measurements very quickly. And if they're hungry, instead of having other foods, go for another shake. For another shake, 2-3 shakes, maybe even 4, but that would be for men. So yes, the whole family can do the diet. That makes it very simple, because you don't have to be breaking your head about what you're gonna have your children have for breakfast, lunch, and dinner. But here's the caveat. Children can and should eat whatever they want after they've had this diet. This is only 1,200 calorie diet, and children should not have less than 1,500 calories. So by definition, children should add more foods. What foods? Whichever food you decide. Okay, you can add whatever food you want to your child. Obviously, you can let him eat whatever snack they want to eat. It really doesn't affect them as much. Actually, children lose weight way faster than adults. Now, if you want to be certain of if this is okay, I would recommend that once we're out of the quarantine, that you take your son or daughter to the pediatrician, have them checked out. But I can tell you that out of all the children I've seen, and all the children that I've given their specialized programs, doctors always congratulate the parents. So I would say that yes, you can be confident. But even so, just to be 100% certain, once you're finished with the quarantine, check with your doctor, make sure everything is okay. Now, can I do the diet if I have diabetes or any other health problem? Let's say in your house you don't have diabetes, but you have a parent with diabetes, or you have a brother with diabetes, or you have a husband with diabetes. Yes, you can do the diet, and it helps them. It's very efficient for control of blood glucose. But then again, every person is an individual, and every person responds differently.
What does this mean? It means that you have to check your blood glucose and you have to be certain that the program is working for them. Or if you're a di you have diabetes and it's working for you, that it's not increasing your blood glucose. But this is what would be called a plant-based diet, although it has a good amount of animal protein, but it would be 80% plant-based. And nowadays, that is the best possible program that you could have, whether you are have diabetes or whether you have a risk of having diabetes or whether you don't have any diabetes. And again, this would work for other problems. The only problems that cannot be included in this program as are severe heart failure, that would be one, severe kidney failure, severe liver failure, anything that limits the lifestyle of the person who's taking the program should not be doing this diet. They would have to be doing personalized diets. Okay, now that's the other question, because a lot of people, they lose a lot of weight, I mean a huge amounts of weight, but then they stop the diet and they go back up again. And so they do the diet and they go back down, and then they stop the diet and then they go back up again. This is not good. This is not good. This should not be happening, okay? We should be noticing that you lose weight, and if you stop the program, you should maintain your weight or maybe go up but very slowly. Now, what can you do if you do not want to regain volume, the volume that you lost? You have to apply an other programs that I have created. So you see, this is the problem. Everyone has a different lifestyle. Everyone has a different tastes, different habits, different. Everyone is different. Men are different from women. Children are different from adults. Adults are different from seniors. And so you have to find what is right for you. You have to find what is right for you. That is why I have created so many balanced diets so that you can be jumping from one to the other. And in jumping from one diet to the other, you will discover what works for you and what doesn't. And after applying different programs, that they're all very efficient, they're all beautiful programs, very beautiful programs. After that, you will find precisely what you need to do and what you can do to maintain your weight. This is why I made a 10 diet package, which I really hope you guys take advantage. No one has yet, which is ridiculous. I mean, the most inexpensive weight loss program in the world, and you're thinking about not spending this money. This is ridiculous. Now, I do want to tell you, I will be taking this promotion away. So either you take advantage of this in the following weeks, or you will have to be buying diet by diet to be able to jump from one diet to the other. So save over $50. I mean, you have the cheapest, most effective, most fabulous body shaping program that helps you avoid gaining weight. Now, if you do want to set up an appointment, that's wonderful. That's spectacular. I mean, I think you've read comments about people who are so happy in because their results have been so beautiful. And that's true. That's true. I mean, we work together and I give the best my 40 years experience, and you give your best, your discipline, and obviously we have been obtaining spectacular results. And if you're thinking about it, just don't. Because if you have the time, you should invest. You should find that moment, you should find that space where you can invest the money that you need, so that right now that you are in quarantine, that you're able to do the best possible program and obtain the best possible results. Okay, so that's it. Those are the main questions that people make. So I'm gonna go now to the board and see questions and answers. Let's see. Teresa Guerrero, it's a lot of fruit. Well, yes, it is a lot of fruit. That's what makes it go down so fast. Okay. If you're breastfeeding, Hitzmik, you would have to apply the three shakes and maybe even four. It could be a good start, but sooner or later you have to go to the normal diet. Okay, I mean to the breastfeeding diet. Let's see if we have any more questions.
Yes, Isabel, I do have a special for women who are breastfeeding, and it's beautiful. The best time in the world for a woman to lose her excess body fat is when they're breastfeeding. There's no better moment. I have never seen such spectacular and such highly effective results as when women are breastfeeding and they are applying my breastfeeding diet. Okay? No, Darcy is asking if a high fiber cereal does not have gluten. No, the high fiber cereals are made from wheat or wheat germ, and so they do have some gluten. Okay. Now the program the cereal that you the high fiber cereal that I recommend, it depends on where you live. Okay, but if you have it, if you have Old Brand, buy Old Brand. That's very good. And there's another one that's called Old Brand Buds, and it turns out that that's soluble fiber, and that's even better. Oh, I'm getting a lot of hearts. Thank you very much. Thank you very much for all the hearts that you're sending. You know, guys, I can't send my heart, but I do send it. I do send a virtual heart, and I send a huge kiss to all you women. And guys, a big hug. I know you guys are out there. I know you're behind your woman. You'd better be. I get you guys are at home. Don't instead of fighting, instead of quarreling. You know, they're saying that phone calls about domestic violence have increased 70%. What is that? What is that? Well, let's fight obesity. Let's instead of fighting the spouse, fight obesity, and let's work together. So guys, let's get together, and you're the ones who are gonna have that beautiful, gorgeous woman beside you, so why not? Can you I give you the shake recipe again? No, you will have to go back to the come on, don't be lazy, guys. Come on. I know I'm boring. I know I give boring videos, but hey, you've got all the time in the world now. Again, instead of fighting with your spouse, go back, see the video, and then check the shake. You also have it in your rules. It's also in your rules. So if you haven't seen the shake, it's because you haven't read the rules. And if you haven't read the rules, what in the world are you thinking? The rules are half. The diet is one half, and the rules are the other half. It's like trying to run a marathon just on one leg. What is wrong with you guys? There's two things. I mean, if the crash diet has been so efficient, so beautiful, imagine how much more beautiful it's going to be when you're also following the rules. And that's where one of the shakes is there. So you don't even have to see my me fighting and getting angry at you, okay? If you cannot have gluten, you can always have Special K. Special K is not made from gluten, it's made from rice, and rice does not have gluten. Okay. Thank you, Darcy. Thank you very much. Okay, yogurt is plain non-fat yogurt. Okay, that's what we should be using, plain non-fat yogurt. Again, if you're not having plain non-fat yogurt, then you can add other types of yogurt. You can add kefir, you can add Greek yogurt. In Mexico, there's a fermented milk that's called jocoque, and you can also use that. Okay, you can also use that. So it all depends on where you are, and all depends what you can find. Okay, so here I'm answering in English. I hope you guys understand English. Okay. Adriana, what vitamins can you take? Well, number one, Adriana, that you should be taking now because of the COVID-19 is vitamin D3. And also go out and get your skin full of sun. If there's a moment for you to be, going out and getting the sun in your body, it's right now because that protects us from viral infections. And I would even say that even if you're getting the sunshine in your body, take vitamin D3. I'm recommending 1,000 units. Doctors even recommend up to 50,000 units, but that would be 50,000 units per week. So anywhere from 1,000 to 5,000 units. Now, the other one that you should be taking also, it's not a vitamin, but it would be a supplement. That would be if you're not having your garlic, you'll be taking garlic supplements. Okay, and that all depends. This is a diet that is a balanced diet. You don't have to add vitamins to your diet.
But if you want to, you can. You don't have to, okay? Okay, Darcy is asking if you're using other cereals that are based on oats. Yes, they still work. Like Cheerios and with honey and with nuts. Yes, they still work. Yes, very good. Yeah, we're having good questions. Any more questions? No. Okay, thank you guys for being here with me. Yeah, like you're trying to understand. Okay, that was my question. Hey guys, it's in English, but it's okay. It's okay. Half of my followers live here in the United States, so I hope that they do understand English. And if not, those who don't, I will be speaking in Spanish very soon. Okay. As a matter of fact, I am not gonna get out of this because the last time I got out, I was not able to go back in again. So I'm gonna keep on talking and talking and talking until I start talking in Spanish. Okay. And that's where the majority of people join us. Okay. Oh, your picture's naked. Yes, of course. That's the best pictures you can take. I take my pictures naked. I'm not gonna show them to you, okay? But yeah, I take my pictures naked. That's the best pictures you can possibly take. Now, second best pictures would be a bathing suit, a string bathing suit, and make sure that when you tie the bathing suit, it's not tied to your skin. The other one would be maybe use underwear that is very loose and take a picture. Of your back, take a picture of your shoulders without a bra, and that way it's so much easier to see changes. Because you change bras, you change colors, you change this, you change that, you change lighting. It's just you don't follow the rules that I give you. You don't see my video. Well, I promise I'm not gonna scold you anymore. But yeah, take your pictures naked. Now, if you don't want to share them with me, just blot out the areas that you don't want me to see, and I can help you identify changes. If you don't see changes, send them to me, and I can help you tell you, oh, no, there are no changes. So yes, we are seeing. Look, here's the changes. Let's look at this. Let's look at this. And as you get more capable, you'll be able to identify changes immediately. But it takes time. Okay, it's not easy. It's not easy, but it can be done. Okay, is the program in Spanish? Yes, it's in Spanish. Okay, oh, I'm getting blessings. Thank you, Paula. Blessings to you too, Paula. The store bought and what I need. I'm ready to do it. Thank you, Bernice. Go for it. Go for it. Hey, 10 kilos in 10 days. Yes, why not? But then again, not everyone loses 10 kilos in 10 days. But you're gonna have fun trying, okay? Let's see. Can you add supplements like spirulina, chlorella, biotin, collagen, or chia seeds or vinegar in the mornings? Viridiana, that's what I call being creative, you know? And then people, like, they see my program and they want to make it better. They want to make it better. They want to make it more efficient. And so they add fiber and they ruin it. Or they add thyroid hormones and they ruin it. Or they add diuretics and they ruin it. There's a lot of things that you could add, but I would recommend the following. First, do it as it is. First, do it as it is. Then you have a baseline. Do it at least for a week. Take your pictures. Oh, the other one, weigh yourself daily. If you're gonna lose 10 kilos in 10 days, you'll see results every single day. So weigh yourself daily. So weigh yourself daily, take your picture, and after a week, then you can start adding, but one by one. Don't go crazy, okay? Like for example, biotin for hair, collagen for skin, spirulina, chlorella for detox. Chia seeds, fabulous, vinegar, spectacular. But do this. First, do the program. How about that? First, do the program and then start adding one by one. It could be that adding a lot of different things could ruin the program. Let's say you start adding chlorella, okay, which is the main benefit of chlorella is detoxing. But let's say you start having a very severe detox, and you start having fever, and you start having muscle cramps and muscle aches, and then you end up thinking you have coronavirus when it turns out that you overloaded your detoxing. And why would you want to go through a terrible situation? And the worst part is that when we draw heavy metals from our body too quickly, it affects our brain. We can't think right anymore. Okay? Then we start thinking we're seeing God when we're not. Maybe we're seeing the devil.
So, be careful with these things. The best possible scenario is, stick to food and apply it, and then after that, then maybe add one thing and maybe add another, and ask yourself, what's happening? Am I happy with results? Am I seeing results? And yeah, sure, go ahead. Just be very careful when you add it, okay? Let's see now. Any more comments? It's gonna be in Spanish right now. Okay? Right now. Again, they're asking if you can do it breastfeeding. Yes, you can, but you would have to add the shakes. And as soon as you can, please get my breastfeeding diet, okay? Okay. ¿Cuánto cuesta? How much is what? My consultations or the diets? The diet, the crash diet is free, okay? Crash diet is free. Okay, so now I'm going to Spanish. Okay, guys. So now I'm going to go to Spanish. Ahora sí, ya me paso al español. Ahora es al revés. Ahora empecé en inglés y ahora me paso al español. Pero bueno, vamos a hacerlo esto extendido. No quiero perder la conexión que tengo con Facebook. Ya me ha sucedido que trato de entrar y no puedo, me bloquean. Así que bueno, ahora vamos al español. Y si ustedes ya me mandaron un saludo, me encantaría que lo volvieran a mandar. Y bueno, pues vamos a esperar un poquito a que entre más gente, porque ya son las 7:30, 7:32. Y bueno, pues empiezo a saludar a las personas que me están saludando. Darcy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Lublavino, estás haciendo una pregunta, la voy a contestar posteriormente, házmela de nuevo. Es muy buena pregunta. Desde Madrid, ay, muchas gracias, saludos, Gracie. Dios quiera que les vaya bien. O sea, Italia, España, Estados Unidos, somos los más azotados. Dios quiera que rápido estemos fuera de esto. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Ceci? Buenas noches. Yolanda, hola, ¿cómo estás? María Juárez, flaca, en español, ok. Rosaluz, hola, ¿cómo estás? Ale, desde México. Amparo, saludos, saludos, Amparo. Rubí Manning, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver si puedo subir esto un poquito para tener mi vista un poquito más hacia arriba. No, no puedo. A ver, creo que sí. Rubí Manning, Beatriz Frausto, ¿qué clase de jugo? Ahorita vamos a eso, ¿ok? Vamos a contestamos todas las preguntas. Lucy, saludos desde Argentina, bienvenida. Diana, en español, así es. Tenga paciencia. Yo estoy en Estados Unidos y bueno, pues estoy aquí para que los habla inglés y también los habla español. Marilu Peralta, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿ya? ¿Ya fueron todos los que entraron? ¿Fueron muy pocos? Se me hace que todos entienden perfectamente bien el plan de la dieta Crash y todo el mundo lo hace perfecto y no hay ni una sola duda. Pues no lo creo, ¿verdad? Pero bueno. María Juan está desapareciendo. Sí, Marita, puede ser. Annette, muchas gracias. Yo me considero el mejor del mundo, ¿eh? De veras que sí. Sandy, gracias. Víctor, caballero, un saludo a los caballeros. Nosotros también tenemos que hacer dieta, ¿eh? Un saludo, Céspedes, bienvenida. Un abrazo, jovenazo, un abrazo y vamos a hacer un six pack, ¿ok? Vamos a hacer un six pack. Alicia, buenas noches. Cereal con alto contenido de fibra. Ahorita voy a contestar todo eso, voy a dejar que llegue más gente, porque si no me van a volver a preguntar, a hacer la misma pregunta. Y ahorita les contesto, les voy a pedir que me vuelvan a preguntar, ¿ok? No hay notificación de que estoy live. Ah, caray. Bueno, estoy en live, aquí me estoy viendo. Sí, muchas gracias, Rosaluz, bienvenida. Muchas dudas. Sí, perfecto, para eso estamos, para las dudas, ¿ok? Por cierto, una vez que hagan compartan esta transmisión para que todas sus amistades puedan conocer este programa y que lo puedan aplicar. Y bueno, para que todos salgamos más flacos del encierro, ¿no? ¿Por qué no? A veces yo ahora sí hago mi six pack. Yo soy un desastre, ¿eh? O sea, si ustedes son un desastre, bienvenidos al equipo. Entonces, ahorita que estoy encerrado, ya decidí aprovechar. Así que vamos a ver si le hago al six pack. María Sánchez, hola desde Los Ángeles, bienvenida. La segunda peor ciudad de Estados Unidos.
Sí, se puede. Ahorita vamos a hablar de cereal de avena, ¿ok? Sí, se puede cambiar. Rosa, hola, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, pues parece que hay poca gente. Parece que ahorita todo el mundo está en otra situación, otro programa, otro, probablemente telenovelas, noticias, no sé. Pero bueno, pues vamos a empezar con la transmisión de preguntas y respuestas. Denme unos segundos para que pueda hacer el cambio. Muy bien. Dieta crack, y respuestas. Vamos a ver si lo puedo hacer. El paso de la muerte. Como les comento, no quise salir y preparar todo esto porque tenía miedo de que se perdiera la conexión y que ya no pudiera continuar. Entonces, bueno, lo estoy. Ahora yo soy el que estoy sufriendo con esto. A ver, vamos a ver. Quitamos este, agregamos otro. Vamos bien hasta ahorita. Veamos, denme unos segundos, un poquito de paciencia. Y preguntas y respuestas sobre la dieta Crash. Muy bien, me salgo de la pantalla. No voy a estar viendo las preguntas porque voy a avanzar rápido. Por favor, presten mucha atención. Estoy seguro que esto les va a ayudar muchísimo. Muy bien, preguntas y respuestas. Voy a intentar contestar las preguntas más frecuentes que me hacen sobre la dieta Crash. Ok, algunas personas no pudieron descargarla. La dieta es gratuita. Entonces ustedes la pueden descargar en mi página web, poliodiets.com, guión al invertido, dieta crash. No tienen que pagar absolutamente nada. Ahora, si se quieren inscribir en mi newsletter, en mis, ¿cómo se llama? Los correos que voy a estar mandando, adelante. Ok, adelante. Sería fabuloso. Ahora, empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué no pierdo peso como otras personas que hacen la dieta crash? Unos bajan muy rápido, otros bajan más o menos bien, otros bajan muy despacio, otros no bajan nada y otros suben. Esto es normal. No existe una sola dieta que garantice que ustedes pierdan peso. Luego lo que hacen los médicos deshonestos es que les dan diuréticos, les dan hormonas tiroideas, les dan anfetaminas, para que no vengan a reclamarles de que no se están perdiendo peso, pero pues realmente están perdiendo agua y músculo. Entonces aquí mejor somos honestos y les decimos, esto es muy variable, tengan paciencia. Ahora, ¿por qué subiría una persona de peso o por qué no bajaría? Bueno, hay un evento que es conocido como obesidad resistente a dietas o diet resistant obesity, y lo que sucede es que las personas de repente dejan de perder peso, o sea, no pierden peso. Entonces, pudiera ser que ustedes están en un proceso de obesidad resistente a dietas y entonces no van a bajar. Ahora, hay otra posibilidad de que estaban haciendo una dieta muy estricta. Y esta es cuestión de números, ¿ok? Esta es cuestión de números. Si ustedes estaban haciendo una dieta de 800 calorías y hacen una de 1200, pues van a subir de peso. Pues son 400 calorías más. Son un 50% más de calorías. Ahora, qué bueno que están subiendo de peso porque las dietas de 800 calorías los están matando. Entonces, denle gracias a Dios que están subiendo de peso porque están pasando lo que tiene que pasar. Se están recuperando de una dieta que los está dañando. Ahora, hay otras opciones, ¿eh? Puede ser que la mujer esté menstruando y empiece la dieta cuando está menstruando, entonces no va a haber cambios. O puede haber fibra en el abdomen porque les faltó tomar agua. O está provocando inflamación en el intestino porque tienen bacterias en el intestino. O hay mucho estrés, esa es otra muy importante. Cuando hay mucho estrés crónico persistente, no agudo, cuando hay estrés crónico persistente, las personas no bajan. Ahora, ahorita estamos en un evento muy interesante. Ahora es estrés agudo. Y por eso tantas personas están teniendo resultados espectaculares que están sacando cita conmigo. O sea, están bajando, pero hermoso, hermoso. ¿Por qué? Porque ahorita están teniendo estrés agudo y el estrés agudo más una buena dieta hace que cambie el cuerpo, hermoso. Así que, ¿por qué no pierdo como con otras personas? Porque esto es muy personal. Cada persona responde diferente. Ahora, ¿por qué tengo que tomarme fotos de mi cuerpo? Pues muy sencillo.
Si el peso es muy variable, yo necesito saber si efectivamente me está dando resultado. Y si no estoy bajando o incluso si estoy subiendo, necesito decidir si voy a continuar con el plan o no. Ahora, si estoy bajando de medidas y si mi cuerpo está cambiando y el cuerpo se está viendo cada vez más hermoso, sería una locura dejar ese programa. Porque realmente, realmente lo que ustedes quieren es tener una mejor figura, no bajar de peso. Realmente, o sea, si ustedes quieren que les digan, ay, mira cuánto bajaste de peso, póngase una etiqueta que digan, bajé 50 kilos. Entonces, ay, ¿cuánto bajaste? Y por dentro van a decir, este idiota, va a creer que no sea. Pero les van a preguntar, ay, ¿cómo hiciste para bajar tanto de peso? No, ustedes quieren mejorar su salud y quieren mejorar su figura. Entonces, eso solo se logra con una foto. Entonces, tómense sus fotos, es para ustedes, es personal. No tienen que mandarme la foto, aunque ustedes lo deseen. No se la enseñen a nadie. Ahora, si su cuerpo está muy feo, pues por eso se tienen que tomar la foto. Si tuvieran un cuerpo espectacular, todo el mundo le estaría tomando fotos, ¿no es así? O sea, si tienen un cuerpo así, pero impresionante, pues lo que no quisieran, habría gente ahí tomándoles fotos, porque wow, qué cuerpo. Entonces, ustedes se están tomando fotos a ustedes. ¿Ok? Entonces, si no les gusta su cuerpo, es justamente la razón por la cual se van a tomar la foto, porque quieren ver los cambios a la semana. Ahora, la otra, tengan cuidado, o sea, no esperen bajar de talla 16 a talla 2 en un 2 horas o 2 días. O sea, si ustedes ven la foto que a la semana todavía están gordas, noticia, así es. De hecho, les voy a dar una mala noticia, ¿ok? Pésima noticia. Si están gordos ahorita, esta noche se van a acostar gordos. Ya les da otra noticia peor. Si ahorita están gordos, mañana se van a levantar gordos. Entonces, ante un evento que no se puede cambiar en cuestión de minutos, lo importante es enfocarnos adecuadamente y amar lo que tenemos. O sea, amar lo que tenemos. ¿Cuántas personas quisieran tener lo que nosotros tenemos? Entonces, amemos nuestro cuerpo, aceptémonos como estamos. Eso no quiere decir que no queremos cambiarlo. Claro que lo queremos cambiar y por eso estamos buscando evidencia de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, tómense sus fotos. Ahora, viene otra pregunta. Si yo no tengo alimentos de la dieta Crash, ¿los puedo cambiar por otros? Sí, sí se pueden cambiar. Este plan es un plan que ha viajado por todo el mundo y hay lugares donde no se tienen todos los alimentos que se lleva a la dieta. Depende de la época, depende de muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes en donde están viviendo no tienen las frutas que están indicadas, usen las frutas que tienen, lo que se llaman frutas de temporada. Ahora, la proporción es la siguiente. Estas frutas tienen un bajo valor calórico, entonces es una taza y cualquier otra fruta como plátano, pera, manzana sería media taza. ¿Ok? Esto mantiene el mismo valor calórico. Ahora, si no tienen tostadas, pues usen otra cosa, usen pan, usen chapat, o sea, el cereal que ustedes tengan. Sí, se puede hacer cambios, esto puede afectar la velocidad de reducción, sí, sí lo puede afectar, pero de todas maneras van a obtener resultados. Eso mejor que estar engordando, ¿no creen? Bien, ahora, ¿por qué veo pan tostado en una dieta y en esta no? Bueno, esto es muy interesante porque la dieta Crash original lleva tortillas tostadas, ¿ok? La dieta Crash original lleva tortillas tostadas, no lleva pan tostado. Sin embargo, cuando yo presenté esta dieta, muchas personas me empezaron a preguntar que qué podían hacer en vez de la tortilla, porque no tenían acceso a la tortilla. Llegó a Sudamérica y habían regiones donde no hay regiones donde no usan el maíz, no tienen tortillas. Entonces fue que indiqué el pan tostado y cambié la fórmula para que estuviera equilibrada. Y resulta que esta es una alternativa que ustedes pueden intercambiar. Está la tostada. Ahora está la dieta Crash que está en el internet, que lleva pan tostado, que no es la original, ok, no es la dieta original. Y pueden intercambiar, pueden comer las tostadas o pan tostado. Ahora, ¿cuál baja más rápido? Definitivamente las tostadas. Por eso las puse como primera línea. Pero si ya se aburrieron y dicen, híjole, algo tengo que cambiar, o sea, o cambio el viejo o cambio la cena, pues cambien la cena, déjenme al viejo ahí. Igual se buscan otro y va a tener coronavirus, así que no, 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 mejor aguantes con el viejo que tiene. Ya que acabe esta pandemia, ya empiecen a buscar otro viejo, ¿ok?
Pero lo que sí les puedo decir es que todos los hombres somos iguales, ¿eh? Todos los hombres somos iguales, así que no esperen encontrar un hombre perfecto, porque no existen. Y por cierto, yo nunca he encontrado una mujer perfecta, pero bueno, voy a seguir intentando, ¿ok? Ahora, ¿por qué dejo de perder peso y medidas después de un tiempo? Esto tiene que ver con muchos factores. El primero y el que tenemos que tener más cuidado es que no estamos haciendo bien la dieta. Entonces, obviamente, si no la hago bien, puedo bajar bien al principio y luego me aburro y empiezo a hacerla mal y pues voy a dejar de bajar, ¿ok? El segundo es que, bueno, estoy menstruando, la mujer está menstruando, entonces ahí se bloquea. El tercero, no están tomando suficiente agua, entonces se queda la fibra en el abdomen. Pero hay otra que es un evento que se llama meseta. Y en la meseta, esto, la meseta sucede en todas las dietas, ¿eh? En todas las dietas. Esto quiere decir que va a llegar un momento donde no se esté bajando, pero después de unos días y unas semanas se empieza a volver a bajar. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando estoy viendo que no estoy bajando de peso es tener paciencia, tener paciencia, seguir con el programa, seguir haciéndolo bien y esperar a que llegue el momento en que empiece a volver a bajar, ¿ok? Entonces, si sucede, mi mejor opción es tener paciencia, seguir adelante y si tengo suficiente paciencia voy a empezar a notar que vuelvo a empezar a bajar rápido. Bien, ahora la otra, si agrego alimentos extras, esto va a hacer que baje más lento. Pues estamos encerrados, estamos aburridos, estamos tristes, estamos asustados, estamos enojados, o sea, cuántas emociones que no deberíamos de tener, o sea, deberíamos estar felices y contentos y dándole gracias a Dios porque estamos vivos. O sea, esto del coronavirus es parte de la vida y si no se han dado cuenta, pues despierten, la vida es así, tiene altas y bajas. Y siempre tenemos que darle gracias a Dios por todo, por todo. Hasta cuando yo estuve ahí con una pistola pegada a mi cabeza, pues dije, Señor, pues si tú decides que yo no salga de esto, pues adelante, es tu voluntad. Y te doy gracias porque pues puedo hablar contigo ahorita antes de que pues pase lo que tenga que pasar. Entonces, hasta en las peores condiciones, denle gracias a Dios, ¿ok? Pero ok, ya me salí del tema. Puse algo extra, me comí algo extra. ¿Qué va a pasar? Pues quién sabe. Porque resulta que hay personas que cuando agregan cosas extras bajan más rápido. Y hay otras que agregan cosas extras y bajan más lento o no bajan. Entonces, no lo sabemos. Esto no quiere decir que les estoy aconsejando que agreguen cosas extras. No es mi consejo, ¿ok? Hagan el plan como está. Pero si lo hacen y dejan de perder peso, bueno, simplemente tómalo en cuenta y tengan cuidado de no seguir agregándole porque eso no es para ustedes. Ahora, si agregan algo extra y bajan de peso y bajan de medidas, pues adelante, y hay algo que pueden agregar, no todos los días, no 3 veces al día, pero sí de vez en cuando. La regla es que si ustedes comieron algo extra, de todas maneras tienen que comerse todo lo indicado, aunque no tengan hambre. Así que si llegan a la cena y no tienen hambre porque se tragaron 5 hamburguesas, pues mala tarde, mala noche, porque se tienen que comer lo que les toca para la cena, ¿ok? Bien, ahora viene otra pregunta. ¿Puedo darle esta dieta a mis hijos? Esta es una muy buena pregunta, porque haría mucho más fácil la cocina para todas las amas de casa. Y sí, sí se puede dar esta dieta a los hijos, también se puede dar la dieta al marido, también se puede dar la dieta a los papás. Y esto simplificaría muchísimo las actividades de la cocina. Ahora, hay ciertas reglas para los niños. O sea, los niños hacen esta dieta, pero además comen lo que ellos quieran. Un niño no debe de comer menos de 1500 calorías porque si no frena su crecimiento y no queremos que frene el crecimiento. Pero entre estar comiendo chucherías y estar comiendo fruta, pues la respuesta es muy clara. A que hagan la dieta Crash. Y después de eso, que tengan la libertad de que coman lo que quieran para que suban las calorías a más de 1500. Los hombres, son muy pocas calorías para los hombres, ellos deben de agregar una o hasta 3 licuados. Los papás, todos los demás de 60 años de edad no deben de hacer menos de 1800 calorías. Entonces, por lo menos 2 licuados más la dieta Crash. Muy bien. Ahora,
Ahí está otra pregunta. ¿Puedo hacer la dieta si tengo diabetes u otro problema de salud? A lo mejor ustedes tienen diabetes, a lo mejor no, a lo mejor es el esposo, a lo mejor es el papá, porque ahorita estoy escuchando que muchas familias se están reuniendo precisamente para hacer frente a esta crisis. Estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de familias muy bien, familias, personas, o sea, personas dueñas de grandes empresas y bueno, sus hijos regresan con ellos porque esa es la parte segura. La parte segura económica y la parte segura del coronavirus. Así que puede ser que ahora su casa se haya crecido de 3 a 33, no sé, o 13. Bueno, si hay un diabético, sí puede hacer la dieta, sí lo puede hacer. Esa es conocida como una dieta basada en plantas y excelente para la diabetes, pero, si eres tú diabética o diabético, o si la persona que está en casa es diabético, perdón, tiene que checarse la glucosa para estar seguro que no le está subiendo. Es como el peso, es muy variable, cada persona es diferente. Unos bajan muy rápido, otros no, unos suben. Lo mismo con la diabetes, unos bajan muy rápido de glucosa, otros no, otros suben. La única manera de saber es checándose la glucosa. ¿Ok? Bien. Ahora, esta es la otra pregunta. Esta es una pregunta también muy importante porque ahorita ustedes tienen la oportunidad de resolver su obesidad para el resto de su vida. Tienen una oportunidad dorada para resolver su obesidad y que estén flacos para siempre. Están en casa, tienen el tiempo para hacerlo, pueden dedicarse a su dieta y entonces, caray, pues ¿por qué no aprovechan esa oportunidad? Ahora la pregunta sería, ok, ya hice la dieta, bajé muy bien, pero no quiero volver a subir, ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Dicen, ¿qué puedo hacer para no recuperar el peso, medidas que perdí? Bueno, punto número uno, hacer bien la dieta. Si no lo estoy haciendo bien, pues entonces no me protege. Esta dieta es muy buena, o sea, los protege en contra de la recuperación rápida de peso y medidas. Sin embargo, no hay vacuna contra la obesidad. Tengo que cambiar mi forma de comer. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que hacer otras dietas que yo tengo, no solo la dieta Crash. Dense la oportunidad. Prueben distintas dietas. Todas son espectaculares. La del chocolate, la del pastel, la del yogurt. Todas las dietas son espectaculares. Y ustedes al estar aplicando distintas dietas, lo que van a lograr es tener más habilidad, más capacidad para poder encontrar aquello que es para ustedes. Porque cada persona es diferente. Cada persona, un hombre no come lo mismo que una mujer, y una mujer de 30 años no come lo mismo que una niña de 17 o una mujer de 90 años, es diferente. Y la mejor manera de saber qué es lo que me queda a mí es haciendo distintas dietas mías, ¿sí? Ir aplicando distintas dietas mías, y entonces pueden decir, ok, esto es para mí, mira, esto me sale perfecto y me encanta, esto me hace bajar, pero no me gusta, lo dejo. Para eso, precisamente, he creado dietas. Sí, que son uno, tan eficientes como la dieta Crash. Y lo que hice es elaborar un paquete de 10 dietas, más el libro de las dietas engordan, comida adelgaza, para que ustedes entiendan la teoría. Y en estas 10 dietas ustedes tienen la oportunidad dorada de resolver su exceso de peso para no volver a subir. Para no volver a subir tienen que hacer un plan personalizado. Entonces, o me llaman a mí y trabajamos juntos, o aplican varias de mis dietas y encuentran la mejor para ustedes. Porque aquí no hay tal cosa de que esto es lo ideal. No, cada persona tiene sus necesidades y sus gustos y sus respuestas. Aprovéchenlo, de veras, no piensen en el costo, piensen en la inversión. Y sí les voy a dar una noticia, voy a quitar este paquete en breve. Van a cambiar los costos de las dietas, van a cambiar los costos de los paquetes. Ya no va a ser el mismo costo, va a subir. Entonces, aprovechen, compren el paquete de 10 dietas. Ténganlo listo para empezar a trabajar y van a ver cómo, si somos sensatos y decidimos invertir en nosotros, vamos a lograr una figura espectacular, una salud envidiable y un plan de alimenticio que nos va a mantener delgados para siempre. O sea, ¿qué más pueden pedir? ¿Qué más pueden pedir? Bueno. Ahora, claro, si quieren hacer una consulta, con mucho gusto. Como les comenté, ahorita la gente está con estrés agudo, entonces el estrés ayuda a que bajen muy rápido. Así que si quieren ahorita la consulta y quieren hacer algo personalizado, aprovechen. Van a bajar como no tienen idea. Van a bajar rapidísimo.
Hablen por teléfono, entren en mi página web, ahí mismo pueden hacer su cita, pueden pagarme y nos ponemos a trabajar y de veras están en un momento dorado, una oportunidad dorada para resolver para siempre su exceso de peso. Y sigan conmigo, sigan conectados con nosotros. Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube y de veras sé parte de nuestra comunidad de Facebook. Muy bien. Pues entonces ahora regreso a las preguntas y las respuestas. No he estado viendo las preguntas. Ok, ya estoy empezando a verlo. Leticia AC es la última. Así que si ustedes tienen dudas con respecto a que no he cubierto, pues adelante. Vamos a hacer, denme nada más unos segundos para que entre en pantalla. ¿Sí? Y empezamos a contestar las preguntas de nuestra hermosa tierra que Dios nos regaló. Okay. Bien, empiezan las preguntas. Cuando bajas la piel no cae, no se queda flácida. Si la piel se está cayendo es porque no están aplicando las reglas que lleva la dieta. Miren, el plan es una hoja con la dieta y otra hoja con las reglas. Entonces son dos piernas, son dos pies, dos piernas. O sea, traten de correr un maratón con una sola pierna, no se puede. Entonces, tienen que aplicar lo de las reglas, que ahí vienen muchas cosas que tienen que leer, y tienen que aplicar la dieta. Entonces, hagan las dos. ¿Por qué creen que les estoy mandando las reglas? ¿Ok? Vamos a ver, en cuanto... déjenme poco a poco, ¿ok? Si cambian el cereal por avena, sería media taza de avena, ¿ok? Ale, si quieres agregarle leche, pues sí lo puedes agregar, ya lo comenté, y puedes agregarle helado, puedes agregarle lo que tú quieras, pero no se observa a ver qué pasa con tu cuerpo, ¿ok? Marien, si no has leído las reglas, entonces no sabes cuáles batidos, porque vienen las reglas, y ya hice un video, regresen al video previo donde presento la dieta Crash. Revisen el video, tienen todo el tiempo del mundo, por Dios, o sea, o sea, mismo que digan, ay no, estoy resolviendo las vacunas del coronavirus, o estoy haciendo una investigación para encontrar el tratamiento milagroso del coronavirus. No, están en su casa, entonces, revisen el video, por Dios, tómense su tiempo. Recuerden, cada persona es diferente, tienen que checar si les está funcionando o no. ¿Ok? Bien. La miel puede ser opcional, no, no le pueden quitar nada. No le pueden quitar nada. ¿Ok? Pueden sustituir. Ah, Marilyn, creo que llegaste tarde. Ya lo contesté. Vuelve a revisar el video. ¿Ok? Arisu, es importante. Esa es una muy buena pregunta. La dieta en los mismos horarios, diario. Si ustedes se levantan, aguanten un poquito con las preguntas, para que conteste esa pregunta. Es muy importante. Si ustedes se levantan a la misma hora y comen algo al despertar y se duermen a la misma hora, idealmente antes de las 11 de la noche, bajan muchísimo más rápido, ¿ok? Entonces, prográmense para que se levanten a la misma hora, se duerman a la misma hora y esto va a hacer que bajen todavía mucho mejor y además se van a sentir mejor, ¿ok? Ahora, respecto al jugo, zumo, jugo de frutas de la cena, ¿a qué tiempo de zumo se refiere? ¿Dónde dice? No lo encontré. Vida es con solo el jugo. Ajá. Yo, tú también, que conté, vuélveme a preguntar porque están pasando muy rápido las preguntas. ¿Ok? Pues compren stevia. ¿Ok? Se puede hacer cardio. Si ya están haciendo cardio, sí lo pueden hacer. Si no están haciendo cardio, que además. Bueno, sí se puede hacer cardio en casa. Pero si no están haciendo cardio, solo la caminata. ¿Ok? Solo la caminata. Se está cortando el video, caray. De mi lado no se está cortando, ¿eh? O no, sí se está cortando, déjenme ver. Pues bendito sea Dios, ya me dieron tiempo para estar aquí con ustedes. Aquí estoy viendo todo bien, ¿eh? Todo bien de mi lado. Ok. Veamos. Hola Marilu, ¿cómo estás? Ay, bueno, voy a regresar ahorita a algunas preguntas que tal vez se me pasaron. La piña tiene más calorías que otra fruta, pero recuerden, ustedes pueden agregar cosas y
puede que bajen más o rápido. Se puede hacer la dieta mientras estás amamantando, sí, pero tendrías que tomar los tres licuados y después de un tiempo, por favor, compra la dieta de lactancia. Entonces, esto es mejor, es mucho más fácil y muy, muy, pues muy divertido, ¿ok? Se puede hacer cardio. Ya hice un video sobre el ejercicio, pero ahorita que estamos en esta dieta crash, que es una dieta muy severa, el consejo es caminar, caminata. Salvo que ya estén haciendo ejercicio. Yo hago ejercicio, entonces yo estoy haciendo una dieta estricta, probando una dieta nueva, okay, que luego les voy a compartir. Y ya sigo haciendo mi cardio. Ok. ¿Qué cantidad tiene? ¿Y por qué preguntas eso, Darcy? ¿De qué cantidad de fructosa? Esta es una, no es una dieta baja en fructosa, ¿eh? Y no es una dieta que afecta la glucosa. ¿Ok? Ok. Estás haciendo Marlovia, comiendo cada hora y media. Excelente, excelente. ¿Ok? Gaby, sí tengo dietas especiales para problemas autoinmunes, pero tiene que ser personal. Sí, le pueden poner tajín, le pueden poner sal a sus frutas. Sí, claro que sí. Claudia Barrientos, ¿puedes hacer esa dieta? Claro que lo puedes hacer, ¿por qué no? Ok. Esta no es una dieta baja en carbohidratos, ¿eh? Ni baja en fructosa, ni nada de esas cosas. Y todo lo que ustedes han escuchado sobre las frutas, hay que saber usarlas. Hay que saber usarlas, ¿ok? Entonces, es como una pistola. Si no la sé manejar, me puedo matar. ¿Ok? Gracie, estás en España, no puedes salir. Puedes hacer cardio en tu casa. Sí, sí lo puedes hacer, ¿ok? Ya hice un video acerca del ejercicio. Presenté un ejercicio por el doctor Mercola. Ese sería un ejercicio espectacular. Para las personas que están, para nosotros, hoy todos son nosotros que estamos en casa, ¿ok? Yo sí puedo salir, afortunadamente, entonces sí salgo a correr a la calle, ¿ok? El síndrome de ovario poliquístico, sí, todo igual, ¿ok? En la dieta puedo tomar, sí, o sea, ustedes pueden cambiar el yogur por búlgaros, lo pueden cambiar por yogur griego, sí, lo pueden cambiar, ¿ok? Que si tengo vías citas por Zoom o por Skype, sí, sí los tengo, definitivamente, Gaby. ¿Estuviste en la dieta Keto? Si ya no estás haciendo la dieta Keto, puedes hacer esta dieta sin problema alguno, ¿ok? Nadie está gordo por comer fruta, así es, nadie. O sea, nadie está gordo por comer verduras tampoco, ¿eh? Pasa algo si estás haciendo una dieta keto y me paso a la crash, vas a subir de peso. Entonces, para aquellos que están haciendo ahorita la dieta keto, les aconsejo que hagan un día de solo frutas, no sal, no otro alimento, solo frutas cada hora. Y esto los puede ayudar a que se salgan la dieta keto sin que recuperen peso. ¿Okay? Otra vez, la misma pregunta: ¿zumo de la noche es con agua? No, se mide el jugo solo, pero si quieren, le pueden agregar agua. ¿Okay? Puede ser la misma fruta todo el día, esas son muy buenas, ¿eh? Las dietas que repiten una fruta son espectaculares, bajan más rápido. Ahora, mi consejo sería que un día hagan una fruta, otro día hagan otra y otro otra. Eso es espectacular, ¿ok? Estás en la dieta anterior, la de crisis, ahora ya tienes dos, ahora tienes la dieta crash. Sí, pásate la de crash, ¿ok? Pero que sea por semana, ¿ok? ¿Por cuántos días es? Ya lo contesté, vean el video, por favor, ¿ok? ¿Se puede sustituir el cereal por la cuarentena? Sí, acuérdense, lo que tengan ustedes, lo que tengan a la mano. Si tienen otro tipo de cereal, si tienen avena, lo que tengan ustedes, ¿ok? Y si no hay eso, pues aunque sea una tostada, ¿ok? La dieta relámpago y la crash son diferentes, ¿eh? Son diferentes. Es mejor la dieta relámpago. Tengo la dieta para piernas y caderas, sí, en el paquete de 10 sí lo tengo. ¿De qué jugo debe ser, de qué fruta debe ser el jugo? ¿Jugo de naranja, jugo de manzana? ¿Estás en ayuno intermitente? ¿Pasa algo si pasas a la crash? Miren, eso de ayuno intermitente, no sé, no sé, todo el mundo lo recomienda, pero a mí me gusta mucho comer, honestamente, a mí me gusta mucho comer. Entonces, yo sí he hecho ayunos de 15 días, he hecho ayunos de 20 días. Entonces, a mí no me pueden decir que, ay, no, es que no tienes fuerza de voluntad, no, sí, pues órale, vamos a ver quién aguanta más. Pero a mí me gusta comer.
Y yo no quiero pasarme toda la vida, limitándome para comer. O sea, ¿qué vida es esa? O sea, díganle a un primate, díganle a un león, díganle a quien quieran en esta tierra que hagan ayunos intermitentes por gusto. O sea, o sea, los animales comen cuando tienen hambre y cuando no tienen hambre no comen, y cada uno tiene su ritmo, pero eso. Ok, Ana, una dieta para bajar. Con mucho gusto te veo en forma personalizada. Ok. Siguen preguntando por la miel. ¿Qué miedo le tienen a la miel, por Dios? La miel es para adelgazar. Ahora, si no quieren adelgazar, pues no, no le pongan miel. Pues es fácil. ¿Cuántas tazas de verduras mientras más? Ahí sí no hay límite. Mientras más mejor, ¿eh? Mientras más mejor. Es más, si quieren agregar verduras en otro momento del día, fabuloso. O sea, hojas verdes, fabuloso, espinacas, fabuloso, col rizada, fabuloso. Acuérdense, col rizada se tiene que comer cocida o en extracto. ¿Ok? Gracias, Isabel. La velocidad de pérdida de peso se parece al síndrome de ovario poliquístico. Anet, las personas con ovario poliquístico, tú lo sabes, van a bajar más lento. ¿Ok? A lo mejor ni siquiera van a bajar. Pero si te toman las fotos, sí vas a ver que sí vas a reducir abdomen. ¿Ok? Sopa de verdes, ay, sí, sensacional. La dieta crash embarazada, no, Graciela, ahí sí no debes hacer la dieta crash embarazada. O vamos a poner lo siguiente: de dieta crash y después te tragas todo lo que se te antoje. No dejes de comer nada, ¿ok? En lugar de ensalada de jugo verde, claro que sí, es extraordinario. Ya ven que tengo un video con cuatro jugos verdes, claro, cualquiera de esos, ¿ok? Sí se puede la leche de almendra de soya, sí, sí se puede. Ok. Ah, caray. Ya están las 8:07 y ya acertaron de mí. Ok, ya se cantaron de mí. Está bien. Ya me toca salirme. Ah, el hipotiroidismo no, no afecta. Es posible que te bajen la dosis de hormonas tiroideas. Ok. Está cualquier enfermedad, ¿eh? Y no se baja más lento con hipotiroidismo, definitivamente. Si hay alguna enfermedad asociada, siempre se baja más lento, ¿eh? Si hay diabetes, se baja más lento. Si hay colesterol, se baja más lento, sí. Lo que pasa es que mis malditas dietas, yo las hice para bajar, pero las desgraciadas hacen lo que quieren. O sea, primero se van a resolver problemas de salud y luego ya se ponen a bajar. Y por más que he intentado cambiar eso, las malditas ahí se van corriendo a resolver los problemas de salud y luego empiezan a bajar. Entonces, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Ok. Así, gracias, muchas gracias. No se vaya. Estoy muy contento aquí. Estoy encerrado, entonces. Estoy también muy contento aquí. Pero bueno, ya de veras les pido a Dios que se cuiden todos. Hay mucha información que tienen que, para aquellos que llegan por primera vez. Están los alimentos que mejoran el sistema inmune. Aplíquenlos. Por cierto, si ustedes quieren aplicar los alimentos del sistema inmune a este programa, háganlo. El queso añejo, los hongos, o sea, háganlo. El ajo, obviamente, no hay problema. ¿Ok? ¿Dónde pueden estar las dietas? En mi página web, Polio Diets. ¿Ok? Son rebeldes las malditas dietas. De veras, son rebeldes, desgraciadas. Yo las hice para bajar y estas malditas hacen lo que quieren. Cosas buenas, ¿eh? Cosas buenas. Muy bien, pues entonces muchas gracias nuevamente. Dios los bendiga, Dios los cuide. Cuídense, seamos sensatos. Hay mucha información terrible allá en la afuera. Hay cosas que más no son buenas. De mi lado sigue transmitiéndose, así que estoy viendo que se está bloqueando, pero va a subir toda la transmisión. Muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.